Amigos y amigas jugones y jugonas, de Resonin Games les traigo Retrograde, un juego donde pues sí, estamos jugando a matar monitos como Asteroids, podríamos decir, donde bueno, pues estamos disparando a través de un Roll and Ride. Como pueden ver, bueno, aquí tenemos todo esto que es lo que vamos a estar utilizando para poder rayar y así hacer nuestro puntaje. Algo muy padre es que Resonin aparte les incluye libro de reglas en español, para que así no batallen. Es más, ya vamos a dejar esto así. No se crean, a ver, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, todas las hojas son diferentes. Entonces, a pesar de que yo quería, pues, guardar esto y, pues, enmicarlo para así poder reutilizarlo, todas son diferentes. Ni una sola se repite de todas las hojas. Como ven, pues, sí lo estuve utilizando bastante. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Contiene muchas hojas. Creo que son 100 hojas diferentes. O sea, también faltan bastantes de utilizar, pero pues como todas son diferentes, no vi la necesidad, la verdad, de enmicarlas. Ese es uno de los contenidos. Otros son sus plumones para que puedan rayar. Un montón de dados, que esos se reparten entre las personas en la mesa. Todas tienen la misma diferente probabilidad, si recuerdo bien. Y por último, un montón de tarjetas. Estas tarjetas se van a estar abriendo y son las que nos van a decir qué es lo que podemos disparar. Para eso, bueno, vamos a lanzar los dados y los dados pues nos van a permitir dispararle a estas figuras. Y además, dependiendo de cómo vayamos avanzando en el juego, vamos a poder recibir poderes, que son estos que tenemos aquí abajo, que vamos a meter a un lado de nuestro tablero. El juego dura en total 8 rondas. Y una vez que se terminan las 8 rondas, pues ya vemos quién tiene más puntos y quién va a ganar el juego de Retrograde. Me voy a quedar con esto aquí para tener donde apoyar. Y voy a explicarles entonces cómo es que se juega. Ahora vamos a acomodarlo y para ello, bueno, dependiendo de la cantidad de personas que somos en la mesa, es la cantidad de cartas de objetivo que se van a descartar. Cuando somos solamente dos personas, que es como tengo acomodado, se regresan 21 a la caja. Si somos 3, se regresan 13 y si somos 4, se regresan 5. Esto para que siempre sea variante y además para que tenga un límite de tiempo el juego. Cada jugador va a tener 6 dados y pues su hoja de personaje, bueno, su hoja donde vamos a estar tachando las cosas. La ronda se divide en 4 fases. La primera es el inicio de la ronda, donde salen tantas cartas como jugadores más 1. En este caso, como somos 2, se agrega una más, son 3. La segunda parte es lanzar los dados. Y esto es bien interesante porque seguimos lanzando hasta que nos cansemos. Bueno, no exactamente hasta que nos cansemos, sino hasta que tengamos los resultados que queremos. Una vez que todos se han detenido y queda una persona lanzando, solamente puede lanzarlo 2 veces más. Y pues claro, se va a quedar con alguna de las cartas restantes, que van a ser 2 al menos. Para ello, 2 resultados iguales, por ejemplo, aquí no hubo, pero por ejemplo aquí creo que tampoco, ahí está. 2 resultados iguales te permiten dispararle a uno de los personajes que están en las tarjetas. Entonces tú quieres dispararle a esos personajes. Y por ejemplo, si hubiera conseguido esto así, yo podría dispararle a 2 diferentes verdes en mi hoja. Pero siempre tienen que ser monos que estén conectados. Por eso es muy importante que todas las hojas son diferentes. Después de haber disparado, los que sobraron, tú puedes decidir descartar uno para tachar el trofeo que corresponde a ese número. Por ejemplo, puedo descartar este 1 para tachar este 1. Y cuando estamos disparando a estos, tienen que estar adyacentes, pero puede ser en diagonal. Aquí, como pueden ver, pues no tengo verdes adyacentes, entonces ¿me conviene? No. No me conviene utilizar este a menos que venga por estos verdes de arriba. Como pueden ver, en el juego tenemos cartas con monedas. Estas monedas simplemente las encerramos de la carta que escogiste y las puedes gastar para pretender que tienes la copia de uno de tus dados. En la primera ronda, pues claro, no va a funcionar. También tenemos mejoras. Estas mejoras nos van a permitir golpear o disparar a otros. Por ejemplo, esta hace que todos mis unos sean comodines. Entonces ya con eso yo podría tener 2 5 y puedo dispararle a un 3, a un 4, un 4 y a un 5. Y tenemos otras que nos marcan estos asteroides. Y eso lo que quiere decir es que puedo gastar 3 dados iguales para dispararle a uno que yo quiera en mi hoja. Y cuando digo cualquiera, quiere decir cualquiera, no tiene que estar en la carta que elegiste. Y podrán notar que hasta arriba, bueno, no tienen color. Bueno, estos son los jefes. Una vez que limpias toda la vertical, gratis puedes dispararle y este vale 3 puntos. Cada uno de los otros vale un punto de victoria. Cada trofeo que hayas tachado es un punto de victoria y si los tachaste todos son 3 puntos adicionales. Y listo, todo eso suma y quien tenga la mayor cantidad de puntos es quien gana y para eso doblan aquí y aquí van a poder apuntar sus puntos. En caso de empate, quien tenga más monedas sombrantes es quien va a ganar. Y este juego también tiene un modo solitario. Ahí se abren 4 tarjetas y se descartan solamente 13 cartas. 13, 10 y 3. Pero tienes 25 segundos en el reloj para terminar tus tiradas. Pero bueno, vamos a hacer unas rondas de ejemplo para explicarles cómo es que funciona Retrograde.
Ya reacomodé para jugar el modo solo. Como les digo, se descartan 13 cartas, ponemos un contador en el reloj de 25 segundos, pero boca abajo. Si se acaba el tiempo, vamos a lanzar dos dados de la caja para ver cuáles se van a descartar. Cualquiera que tenga este símbolo, por ejemplo, 1, 2, 3 se van y ya, me quedaría yo con esta carta. Después de volver a lanzar mis 6 dados hasta 2 veces. Igual que en el juego normal, una vez que ya todos terminaron, puedo lanzarlo 2 veces más mis resultados. Pero bueno, vamos a suponer que es un juego de 2 para explicar cómo es que funciona. Sin la presión de esos 25 segundos para no poner un reloj aquí a contarme el tiempo. Así que estamos listos. Somos dos personas, tenemos cada quien 6 dados y vamos a comenzar a lanzar. Primero, inicio de ronda, abrimos 3 cartas, 2 más 1. Tantos jugadores más una carta. Lanzamos los dados. Una vez que nos detengamos, tienes que ir viendo qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo aquí sé que esta me conviene porque aquí tengo rosa y bueno, el 3 y el 2 pegados. Este, bueno, también puede ser, los tengo por acá, y amarillo y azul no tengo cerca, bueno, tengo estos en diagonal. En diagonal también puedes dispararles y puedes disparar hasta que te canses. Por ejemplo, aquí yo ya tengo 2 de estos, tengo 2 de estos. ¿Con cuál me quiero quedar? No sé con cuál me quiero quedar, porque mira, puedo dispararle a este, pero si tengo 3 resultados iguales, entonces puedo seguir lanzando estos dos para tratar de conseguir uno que yo quiera. Ahí está, tengo 3, perfecto. Mira, ahí me detengo y me quedo con este. La otra persona, bueno, pues ya vio que me detuve, le quedan 2 tiradas. Tira sus 2 veces, agarra esta y esta, bueno, se descarta la caja. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a utilizar nuestro resultado. Aquí, por ejemplo, este me permite que con 3 iguales, ay, mira, puedo dispararle a... Ay, me quedó perfecto para dispararle a los dos que tengo ahí. Bueno, vamos a dispararle entonces a este y a este. Y me quedan estos dos. Bueno, voy a utilizar ese 3 para tachar este trofeo y así ya tengo 1, 2, 3 puntos. Listo, esa fue la primera ronda. Pensé que utilizaría este poder, al final pues no lo terminé utilizando, así que pues ya podemos descartarla. La otra persona la descarta y simplemente tacha, bueno, circula esa moneda para indicar que ya la tiene disponible. Ya iniciamos la ronda abriendo las cartas, ya lanzamos los dados, ya disparamos a los droides. El final de la ronda es marcar lo que tengamos que marcar y listo, pasamos con la siguiente ronda. De nuevo, agarramos y lanzamos nuestros 6 dados. Esto, bueno, todos al mismo tiempo. Vamos a ir lanzando los dados hasta que alguien diga ya. Cuando todos, bueno, en este caso como somos 2, si la otra persona o yo decimos ya, ahí se acaba. Aquí, ¿qué quiero yo? Este me sirve, pero pues ya no quiero intentar lanzarle a estos. Entonces me conviene más cualquiera de los otros. Así que voy a agarrar este, voy a intentar ir por este. Y vamos a seguir lanzando estos dados. Lo que todavía no les platicaba es que los poderes... Ay, me quiero quedar con este también. Bueno, cualquiera de los dos me puede servir. Mira, me voy a quedar con esto y voy a lanzar estos dos. Ahí está, otro rosa y este 6. Perfecto, así me quedo. La otra persona le quedan 2 tiradas y yo voy a escoger este. Y tiene un poder. Estos poderes los vamos a ir desbloqueando. Y para poder desbloquearlo tenemos que eliminar una horizontal completa. Y lo que les comentaba de que los droides a los que le estamos disparando en la ronda tienen que ser vecinos es solamente durante esa ronda. Entonces ahorita yo puedo dispararle amarillos y rosas y no tienen que ser vecinos tal cual. Pero estoy viendo que no tengo amarillos y rosas vecinos y eso es malo. Así que pues lo que me queda es intentar venir. Entonces puedo dispararle a un... Bueno, en lugar de esta entonces pues sí puedo agarrar la otra. Me conviene más la otra. Y así puedo dispararle a un rosa. Voy a dispararle a este rosa. No, a este de acá. Y es que esta horizontal está muy fácil. Bueno, voy a disparar a este rosa con estos dos. Y con estos 3 voy a usar un asteroide y le voy a disparar al que yo quiera. Y pues le voy a disparar a este rosa de en medio, de una vez. Y este último lo descarto para tachar el 6. Perdón, compañero, pero pues me confundí. Este juego es de estar bien atento a lo que estás haciendo. Y obviamente yo no estaba atento. Listo, bueno, lo que más se necesita se descarta. Si ganaste una carta de Power Up, esa es de poderes, la guardas en la mano hasta que desbloquees ese poder al eliminar una fila horizontal. Esa fue la segunda ronda, vamos con la siguiente ronda. Abrimos cartas, fase 1, fase 2 es tirar dados. Primero, fíjate qué es lo que te interesa intentar agarrar. Por ejemplo, estoy viendo que este rojo y verde es el que me interesa. Así que empiezo a disparar para ir por el rojo y verde. Rojo y verde, rojo y verde. Aquí hay otro rojo y verde. Muy bien, esto lo vuelvo a tirar por si me sale. Mira, otro verde, a lo mejor me sale otro rojo antes que el otro deje de tirar. Vamos, vamos, otro rojo. Vamos, vamos. Y listo, yo escojo esta, se acabó. Bueno, no funciona como yo hubiera preferido, ¿verdad? Hubiera preferido que me saliera otro verde u otro para poder dispararle a dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo. Ahí escogiste esta. Muy bien. Entonces, esta te la quedas tú y yo tengo 2 tiradas. Ahí me quedo. Perfecto. Entonces, esta es una moneda que vamos a marcar después. Fase 1 fue abrir las cartas. Esta se descarta. Fase 2 es lanzar los dados. Fase 3 es dispararle a los droides. Tengo aquí para disparar un rojo. Voy a dispararle a este rojo. Tengo aquí para dispararle a dos verdes.
1, 2 verdes. Listo, y me quedo con una moneda. Esta moneda la marcamos encerrando este aquí. Y esa, recuerden, la podemos tachar para tener un dado con el valor que queramos imaginario y así poder seguir disparando los droides que tienen que ser vecinos. Listo, vamos por la tercera ronda. Abrimos, abrimos y abrimos. Listo, vamos a lanzar los dados y ver con qué nos quedamos. Bueno, primero hay que ver qué queremos hacer. Una vez que ya estemos todos listos, ya los meneamos o algo para avisar que estamos listos. ¿Qué tenemos aquí? Amarillo y naranja. Si me sirve, a naranja y verde. Si me sirve y tengo amarillo y rojo, también me sirve. Cualquiera me sirve, cualquiera me sirve. Pero yo creo que voy a venir por esta para tratar de agarrar ese poder. Entonces tiramos, quiero amarillo y naranja. Amarillo, amarillo, perfecto, naranja. Seguimos lanzando antes de que la otra persona se detenga. Rojo, rojo, verde, no me interesan. Seguimos lanzando, naranja, amarillo. Vamos a ver si logramos otra más, amarillo. Muy bien, ahí nos detenemos. Y reclamamos esta. A la otra persona le quedan dos tiros, ya escoge una. Como no son poderes, bueno, nomás los utiliza y listo. Fase 2, disparar a los droides. Tengo para disparar a uno, dos amarillos. Recuerden que usan dos dados para dispararle a uno, dos dados para disparar al otro y dos dados para disparar acá. Entonces son dos amarillos, uno, dos y un naranja. Hubiera ido por ellos de allá, ¿verdad? Para echarme ya al jefe. Qué mensote estoy, pero bueno. Listo, una vez que completemos un horizontal, este poder ya lo voy a tener disponible. Lo voy a poner aquí, medio salido, para recordar que tengo un poder por utilizar. Listo, ahí termina otra ronda. Vamos a abrir tres más y volvemos a comenzar. Lanzamos nuestros seis dados, no sin antes revisar qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, ya estoy a nada de completar esta. Me faltan dos, esta me faltan tres, esta me faltan dos, pero pues están muy divididos. Entonces, ¿qué quiero intentar? Se hace que quiero intentar ir por los amarillos y naranjas, pero no hay amarillos o naranjas. Entonces, creo que voy por los azules, porque no tengo azules y verdes juntos. Entonces, esta no me sirve. Esta, podría ser esta, cualquiera de estas dos. Creo que voy por esta de acá, que es verde y rosa. Entonces, queremos 4 y 3. Y lanzamos. ¿Estamos listos? Muy bien, comencemos. Quiero 4 y 3, 4 y 3. Ay, ¿dónde están los 4 y 3 cuando los quiero? No salen los 4 y 3. 4 y 3. Aquí hay un 3, aquí hay un 3, aquí hay un 3. Perfecto, aquí hay un 4. Quédate por allá. 4 y 3, 4 y 3. Aquí hay un 4 y aquí hay otro 3. Perfecto. No voy a utilizar el poder, voy a utilizar todo lo demás. Bueno, vamos entonces a repartir los dados. A ver, me quedé con esta, le quedan dos tiradas a la otra persona. Y esto pues vamos a acomodarlo aquí. Bien, rosa y verde. Ay, pero no me fijé que solamente hay un rosa y solamente hay un verde. Entonces me sobran estos dos. Pero me voy a gastar mi moneda para tener un dado extra del valor que yo quiera y va a ser un 3. Y no hay ningún 3 al cual dispararle. Entonces, pues no, ¿para qué me la gasto? Pues no, no estoy tonto, ¿verdad? No, pues no, no me la gasto. Qué tonto, qué tonto. ¿Cómo no me estoy fijando qué es lo que tengo? No hay ningún rosa, así que bueno, ni modo. Ah, ya sé. Ay, pues tampoco me lo puedo gastar para tachar aquel. Ni modo. Bueno, por eso tienen que fijarse bien qué es lo que están haciendo. No sean como yo que grabo sin fijarme qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ni modo. Se acabó esa ronda. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a abrir una, dos, tres. Revisar qué es lo que hay, qué quiero. Mira, quiero este 3 para tachar este y tener mi poder. Ya con ese poder voy a poder dispararle al que no estén pegados. Me puedo saltar. 1. 5 y 4 no tengo pegados. Esta no me sirve. Ignorémosla de una vez. 2 y 3. Pues tengo 2 por acá y tengo 2 por acá. Entonces esta me podría servir. Y esta de los 6 también me puede servir. Esa moneda para tener dos monedas y poder dispararle a algo. Ok, voy a intentar ir por esta o esta. Entonces queremos 5 y 6 de preferencia. 5 y 6, entonces. Estamos listos, vamos a lanzar los dados. Queremos 5 y 6, 5 y 6. Y ningún 5, ningún 6. Ah, no, ese sí es un 5. Este se queda. Vamos a intentar llevándola. 5 y 6. Acá hay un 6, acá hay un 5, acá hay un 5. ¿Qué es lo que me interesan? Ah, 5 y 6, perfecto. Entonces sí, seguimos tirando. 5 y 6, 2 y 2, no. 5 y 6, no. 1 y 1. Acá hay un 6, entonces ¿qué quiero? ¿Un 5 o un 6? Un 6, un 6, un 6. Perfecto, entonces este no me sirve, hay que tirarlo otra vez. Un 5, un 6, quiero un 6. Un 6, ahí está. ¡Listo! Ya quedé. Dos tiradas más de otra persona. Se va a quedar con una que tiene poder. A ver si lo alcanza a desbloquear y la otra se va. Y asignamos dados. Dos aquí, dos acá y dos acá. Entonces tachamos este de acá y este de acá, porque tienen que estar pegados, acuérdense. Y tengo otra moneda. Eso quiere decir que puedo tachar dos monedas para tener dos valores que yo quiera. Tacho este y como ya taché toda la vertical, me friego al jefe de esa vertical, de esa columna. Y esos son 3 puntos más. Nos quedan 2 rondas. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Y volvemos a intentar. Lanzamos un montón de dados. Primero, ¿qué queremos?
Ok, quiero estos unos, pero solamente quiero unos y cualquier dado para descartar allá. Ahora sí, vamos a ver. Unos, unos. Aquí hay un uno, aquí hay un uno. Muy bien, me faltan dos unos. Y guardar cualquier dado. Vamos a guardar este, no. Aquí hay un uno, voy a guardar este dos. Vamos a ver si consigo otro uno. Aquí está, otro uno. Y este 6 ahí sí que se quede. Y listo, te quedan dos tiradas. Escoge pues esta descartarse, se queda con esta. Y ahora sí, tengo para disparar a un 1, 2, 1. Y ahí está, 1 y 2. Y como ya completé una horizontal, ya tengo mi poder. Y a partir de ahora ya puedo dispararle a uno que no sea vecino. Una de estas la sacrifico, este, para tachar este trofeo. Y pues me gano una moneda. Esto pues me va a servir al final para desempates o en la siguiente y última ronda para intentar conseguir dispararle a otro droide. Y revisamos qué es lo que nos queda. Mira, si completamos dispararle a este 2, entonces aquí hay uno de 2. Si le disparo a este 2, puedo pegarle a este de acá. Porque la otra es pegarle a este 2 y a este 1, pero pues no puedo pegarle a los 2. La otra sería este 6 y este 2. Ah, mira, entonces ese 6. Ah, pero me queda este 4 y ese no me gusta. Bueno, intentemos ir por los 2. Igual tengo mi poder, entonces esta es la que me conviene para intentar dispararle a este 2, a este 2 y a este 6. No me va a dar otro poder, pero pues son más a los que le disparo. Entonces queremos 2 y 6, 2 y 6. Mira, aquí hay un 6, ahí la llevamos, los demás no nos importan. Vamos a seguir disparando, 2 y 6. Aquí hay otro 6, aquí hay un 2, acá hay otro 2. Queremos otros 2 de 2, 2 de 2, antes de que termine la otra persona de lanzar. 2 de 2, ¡vamos! ¡2 de 2! ¡No! ¡2 de 2! ¡Vamos, naranja! ¡Tú puedes! 2 seises, mira nada más. No, 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 queremos 2 de 2. ¡Vamos! ¡2 de 2! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡2 de 2! ¡Aquí hay 1 de 2! ¡Ya terminó la otra persona! Bueno, la otra persona agarró este. Y pues ahora me quedan 2 tiros. A ver, no, ahí va 1. Y no, ni modo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Me queda una moneda. Voy a gastar mi moneda para tener un 2 y así le disparo a este 2 con este y la moneda que tenía. Ah, ahí se me volteó. Este 2 con esos 2 y con este 6 le disparo entonces a este de aquí. Ya completé una vertical, así que me le disparo a este. Y por último me queda ese 1, vamos a tachar este de acá. Y me da una moneda para terminar. Y listo, esta pues ya se descarta porque ya se usó. Esta nadie la quiso, se descarta. Y ahora sí vamos a puntuar, que es todo lo que tenemos aquí. Para puntuar está bien padre porque simplemente doblamos esto y aquí en la parte de arriba está todo lo que necesitamos. Podemos ponerle aquí cuánto fue que le disparamos. Vamos a doblarlo bien, bien, bien. Dice aquí cuánto le disparamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Cuántos jefes? Dos jefes. Son 6 puntos. Trofeos. 1, 2, 3, 4. Como no tuve todos los trofeos, no tengo este bono. Y el total, 31. Y aquí ponemos nuestras iniciales y le ponemos Doc. ¡Listo! En el caso de que hubiera un empate, bueno, ahí las monedas que nos sobraron son las que van a definir quién gana ese desempate. Entonces, esto es Retrograde. Les digo, son un montón de hojas diferentes. Todas son diferentes. Retrograde es un juego diseñado por Mari Flanagan y Matt Seyman con arte de Anne-Sophie Destour y Spring Yu. Es un juego para de 1 a 4 personas que dura aproximadamente una media hora. Así que, con eso, ya que ha explicado cómo funciona Retrograde, dispárenle ahí a los droides del botón de suscribir. Y sobre todo, recuerden jugar algo diferente. Dale, dale, dale. De hecho, sí está jodido, ¿no? Vamos a perder por ya están listos. Denle, 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 denle. Un gasto de grado ahí. Pero esta jungla está más que protegida. Sí, eso sí. Oh, perro. Si pones un lugar sagrado, puedes poner cuatro. ¿Cómo estás? Ok, me late mejor. Tengo ahí la presentación. Todo lo que puedo hacer para defender a menos que haga daño. Yo voy a hacer daños, pero si puedes aguantar ese, no hay problema si pierdo este. Puedes hacer defensa 4, aquí dijiste, ¿no? Sí, mientras haga un lugar sagrado. Sí, sí, dale. Yo no voy a... Ok, voy a agarrarme. ¿Cuál escogerías? Estos dos están muy buenos. Las dos están muy buenas. Eso también.
hace demasiado daño. Pero estaba afuera hasta que no completes la horizontal. Yo digo que la no, que no construye. Yo digo pues, ¿sabes qué? La chingada, un chingo de daño. Eso es lo que yo quiero. Ah, porque está por el precio. Tengo que hacer este. Ah, ok. Y puede ser así, ¿verdad? Sí. Ya rechazaste tu moneda, ya encerraste la moneda, ¿verdad? Por ahorita. Espérate que la moneda te da uno más. Pero ahorita sí conviene porque quiero destruirme esto que vamos a sufrir. Voy a hacer monedas. Arañas. Pero eso sí es descarto, ¿no? Sí, eso es descarto. Ah, súper chingón. Ok, perfecto. ¿Puedo mirar alrededor a ver si veo algo? Ah, yo estoy viendo. Lo que digo es... ¿Otra vez? Lamentablemente no voy a poder hacer ningún poder ahorita, pero... Pero te hace falta completar mi... Voy a probar a hacer esto. Muy bien. Me gusta. La barra, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Dice... Entonces vamos a la siguiente. Verde, rojo. Añado uno. Porque te estoy transmitiendo aquí. Y pon tu presencia ahí. Nuestro, cuatro de defensa. Ajá. Muy bien, no solo eso, sino que aunque yo todos los tengo el dedo. ¿Puedes? Sí. Puedo hacer un gather. Y voy a hacer un gather. Sí, va a ser. Puedes mover este. ¿Te contaste, papá? Porque está mejor un evento. Puede ser un push aquí. Okay. Luego un grado. ¿No mueves tu presencia? ¿No mueves tu presencia? No, de hecho no.